Spears se casó con acuerdo prenupcial para proteger su fortuna. ¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos a un video más, aquí en su canal favorito Entérate Hoy. Britney Spears celebró la boda de sus sueños junto a su pareja, el modelo y actor Sam Asghari, su novio desde hace 6 años y ahora tercer esposo, pues, además de su fugaz enlace con Jason en 2004, ya había estado casada con Kevin Federline, papá de sus dos hijos, Sian y Jaden, de 16 y 15 años respectivamente. Antes de continuar, recuerda darle like al video, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que seas el primero en enterarte de todo lo que pasa con tus famosos favoritos. A pesar de que en los últimos días trascendió que Britney y Sam se casaron sin ningún acuerdo prenupcial, según el portal TMZ, la boda se llevó a cabo después de que la cantante hiciera varios trámites legales para asegurarse de que sus millones estén protegidos en el futuro. De acuerdo con el medio, fuentes cercanas a la pareja revelaron que Spears tiene un acuerdo prenupcial blindado en el que Sam no recibirá ni un solo dólar de la fortuna que la intérprete de Taxi ha ganado hasta este momento. Asimismo, trascendió que luego de que la pareja se comprometiera, la artista llamó a los abogados para proteger su fortuna valuada en 60 millones de dólares, la cual puede incrementarse en el futuro, si es que si las cosas van mal para ella y Sam. A pesar de que hace meses Asghari bromeó diciendo que él era quien quería el acuerdo para proteger su GP, colección de zapatos, TMZ aseguró que fue el equipo de Britney quien puso en marcha la acción legal. Sam y Britney se casaron en Los Ángeles en la casa de la cantante sin presencia de su familia, pero con algunos invitados de lujo como Madonna, Paris Hilton y Selena Gomez. ¿Y tú? ¿Qué opinas sobre lo que hizo Britney para proteger su fortuna? Déjanos saberlo en la caja de comentarios. Hemos llegado al final de este video, recuerda dejarnos tu like, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que seas el primero en enterarte de todo lo que pasa. Con tus famosos favoritos, nos vemos en un próximo video.